mi gente, aquí estamos por fin ya que vamos a traer GTA al canal. Ya sé que lo estaban esperando y bueno, vamos a hacer misiones y eso al estilo fresa vamos a coger los mejores momentos y para que se diviertan y eso. Estoy aquí con el condenado de mi primo, que es ese ahí, el desgraciado. Mira la que tú apunta con esa manito, papi. Nada, que hola mi gente, pues nada, vamos a hacer unas misiones de preparatoria. Y a ver, porque la verdad hemos prometido subir el GTA, pero al final no hemos subido nada, pero nos hemos animado. Y pues nada, gente, aquí como ven, el gobierno nos ha cedido dos kurumas. El desgraciado rojo es el de mi primo y el desgraciado blanco es el mío. ¿Algo que opinar sobre la nave, primo? Pues la verdad, amigo, te estaba comentando de que no me gusta el color naranja. Prefiero el coche todo rojo, ¿sabes? Pero es que el gobierno te lo dio así, no te quejes. No, yo no me estoy quedando, solo te estoy diciendo lo que opino. Pues nada, gente, antes que nada les voy a pedir que le den like al vídeo así al estilo fresa, como hace mi personaje, que ahora no lo quiere hacer. Así. Estamos aquí, espérate que me voy a ponerle al estilo Vito Escalera. A punto de empezar la misión de la map, porque están dando doble RP y doble experiencia. Y nada, primo, al estilo fresa. Pues hermano, mira esto, me vamos a meter al estilo de la noche. Así como yo, al estilo Al Capone. Tú arrollas a todo el mundo y tú arrollas. No hay que arrollar nada, dale, dispara por ahí para allá. Dispara sin bajarte del coche. Esto viene bien a ser el Kuruma. Hombre, por eso no lo dio el gobierno, al menos mal que nos da algo bueno. Pues sí, mano. Seré que venga, te me veo con mis manos, loco. Dale, ya, bájate ya, si total, ya no quedan ni enemigos. Sí, míralos aquí. Sí, ya, esos dos, pero que lo malo era al principio. Ah, también. Me quiero ir a conductor ahora para esperar a que vosotros terminéis. A ver, venga, que a mí me gusta conducir. Dale, suavemente. Sí, nada, ya, claro, suavecito. Bésame. Yo quiero sentir tus labios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, la canción. Besándome otra vez. Dejemos nosotros para Don Omar para cantar los hits. Pues nada, gente, ya llegamos aquí al estilo la funeraria cubana. Sí, ya sé, ya. Ya le metemos ya fuga. ¿No? ¡Hostia, qué hace! ¡Hostia! ¿Pero es tonto o qué? ¿Pero este es tonto o qué? Puta, tío. Me cago en su madre, chico, ¿pero qué es eso, tío? No, es que, ¿ves por qué hay que demandar a los tontos estos a Rockstar? Es que me cabrea más que haya tontos así en las misiones. Cada día es lo mismo, tío. Es lo mismo, las putas misiones no se pueden hacer por culpa de los tontos estos. Pues esto se va a poner celdo ahora, porque dejaron cocaína escondida. Muchacho, yo esto se calentó, vamos. Abre fuego por ahí para allá. Toma lo tuyo, papi. Mira, entró los huevos. Ahí, acá caliente, estamos calientes. No, es que nada, estamos calientes. No, papi, pero es que estamos calientes. No, pero es que no los matéis. Oye, que sí, hay que matarlo. Madre mía, esta gente sí, da gusto jugar con ellos, tío. Claro que se hace. Estoy partiendo unas cabezotas. ¿Qué hablas, tío? Que di una clase de partida perfecto, gente, ahora sí. Viste qué fácil es cuando juegas con gente que sí se lo toma serio las misiones, tío. Perfecto, así al estilo Freya. Ahí no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Ahora viene una pila de gente. Madre mía, se está calentando la escena. Cuidado. Venga, van a matar. Ten cuidado, cúbrete, tranquilo, que ya lo hacemos nosotros. Ahí, cúbrete. Perfecto. Ya, móntate, no, en un coche de eso conmigo. Móntate en este de aquí. En este de aquí, primo. El fúnebre. Ahí. Hacer el pasacaballo que se montó en el coche amarillo. Ya, no importa. Lo importante es que tú vayas conmigo. ¿Y aquel por dónde está metido? ¿Ya está con el coche de fúnebre allá llegando o qué? No, hay que decir que saca partido de la misión, ¿no? Madre mía, ¿pero qué? Es que el cannabis holandés este, chaval. Vale, ya llegamos. Perfecto, joder. ¡Sí! Perfecto, gente.
Ahora, la verdad que tuvimos que cortar un montón porque... Por culpa de las tonterías que hace la gente, si es que nunca morimos nosotros. Siempre es por culpa de los tontos estos que yo no sé ni por qué se meten en las misiones si no se lo toman en serio. Joder. Pues nada, gente, como ven, al Golfo este se le ocurrió hacer una carrera de desgracias de Kuruma, su Kuruma contra el mío. Y voy a tirar una bengala, primo, para que la gente lo entienda. Y cuando caiga la bengala, salimos por ahí para allá. Nada, lo que pasa es que yo no te quise hacer una carrera en un terreno limpio porque la verdad es que como los dos corren a la misma velocidad. Sí, ya, papá, a ver, vamos. Aquí es donde se demuestra con los carros. Voy a tirar la bengala. Despegó la nave. ¿Qué hace? Me va a chocar. Atento. La pinga. Ya. Venga, saliste primero. No salí ningún primero, la venga, está grabado. Métele, va. ¡Hostia! Se me metió en medio. Cuidado, Kuruma. ¡No! Desgraciado. ¡Hostia! No puede ser, tío, es que se me han atravesado los condenados en medio, macho. Aquí es donde se demuestra la verdad. Se demuestra que es verdad, se me han atravesado dos condenados, tío. Ya, güey. Es que ya gané, tío. Ya ganaste, pero qué cojones, se me atravesaron los putos condenados esos, cochinos, macho. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a terminar con un atraco, gente. Para despedirnos. Bueno, ya, espérate. Tranquilo, tengo ganas de un atraco. Dale, saca el dinero, Chinatown. Venga, muévete. Dale, papi, dale. Hostia. No, primo, ¿qué has hecho? Desgraciado. Tío, espérate que me está tirando un... Súbete en el Kuruma que viene la policía. Hostia, la que hemos liado. Bueno, gente, aquí otra carrerita que me propuso el condenado este con su moto y yo con la mía. Seguramente va a ganar él porque tiene mejor moto, pero no importa, eso no es excusa. Vamos a ver cómo sale el bacalí, primo. El bacalí, voy a soltar la bengala. Granada o... Bengala, acuérdate cuando te diga. Hostia, espérate, esa no se vio, espérate. Hostia, qué pinga hace el camión aquel, Casa Antonio. Espérate, cuando caiga esta, fíjate, estate atento. Para que ¿No, cuando... vas a, no vas a decir ya o qué? Sí, yo digo ya, pero estate atento. Ya. ¡Fresa! Yo me cago en ti, Roberto, tío. ¡Fresa! ¡Vamos, cojones! Tu moto tiene más velocidad punta, maricón. Tú me vas a acabar pasando. Me cago en tu madre. No. ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Ay! ¡Roberto! ¡Hostia, ganadora! ¡Hostia, careta! ¡Dale! ¡Qué clase de carrera! Esta estuvo buena. Oye, ¿qué haces, tío? Esta estuvo buena. Oye, me cago en tu puta... Hostia, ¿qué le pasa a la moto? Mírala. ¡Qué desgracia! No sé, bueno, gente, nada. Siempre tienen que usar el casco, acuérdense de eso. no me mate, que me queda un golpe de mano. Vale. La carrera estuvo interesante y bueno, llegaste tú un poquitico, ya lo eras un poquitico más adelantado que yo. Es que tu moto tiene más velocidad punta, pero no importa, estuvo buena la carrera. Pues nada, gente, dejamos el vídeo aquí. Y como siempre, ya saben, apoyen el vídeo con un like, suscríbanse los nuevos que están viendo este vídeo y compartan, lo que eso nos ayuda bastante. Y nos vemos en el próximo vídeo, primo, despídete ahí. Pues la carrerita estuvo emocionante y... Yo estaba sonando el pito al estilo coronel. Bueno, mi gente, pues nada, cuídense. Dale, nos vemos la próxima. Chao.